Mis hermanos, bienvenidos. Que toda la fuerza y la ternura de Dios esté con ustedes en el día de hoy y que sientan esa presencia que nos ama, que no nos abandona, que está junto a nosotros. Estamos en martes, hoy estamos Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo del 23 al 38, al 28, perdón. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado, mientras andaba los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él le respondió: ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Y añadió: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Palabra del Señor. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor. Hay una cosa fundamental, lo del sábado. El sábado para nosotros es el día de descanso, en muchos casos, muchas veces estamos trabajando. Incluso si estás en un hospital o estás como enfermero, enfermera o como paciente, no hay día de descanso propiamente. Y sin embargo, el sábado sigue siendo hoy en día y hace muchos años un referente de descanso para nosotros. El sábado se había hecho en el mundo judío para una cosa. La familia en el ambiente judío es fundamental. Cuando nosotros fuimos con el canal a Tierra Santa, la experiencia de las fiestas, el Shabbat, el sábado, era encontrar a la familia que se reunía, que abandonaba su trabajo, y ustedes saben que los judíos son profundamente trabajadores, pero ese día abandonaban su trabajo, lo dejaban en stand-by, para estar con su esposa, con sus hijos. Se iban a un buen restaurante, descansaban y comían. Para mí eso me dio una pista de lo que nosotros cristianos tendríamos que hacer con los fines de semana, sea el sábado o el domingo, porque es el día para el Señor. Es el día donde el judío o nosotros como cristianos el domingo vamos a alabar al Señor. Y toda la ley está organizada para que el judío suelte sus obras, suelte todo su trabajo y se vaya a alabar al Señor. Pero además, para que viva en familia, para que comparta, para que sienta que la ternura de Dios está en medio de los suyos. ¿Ustedes no se han dado cuenta que eso es lo que está matando la familia hoy en día? Que no hay tiempo para decirle te amo a tu pareja, que no hay tiempo para dialogar con él o con ella y estar pasando rico un rato donde no estés pegado al celular, donde no estés pegado al chat, donde no estés pegado al WhatsApp o al Facebook, sino que estés con los tuyos diciéndoles vamos a divertirnos, vamos a gozar, vamos a jugar, por ejemplo, tus hijos un partido de fútbol, vamos a pasar rico, vamos a conversar, vamos a ver una película. Ustedes creen que estoy hablando de cosas superficiales y estoy hablando de una cosa que para Santa Teresa de Jesús era esencial y se lo puso a sus monjas y a sus frailes, la recreación. Nosotros tenemos en la vida religiosa 2 horas de recreación, así como tenemos 2 horas de oración mental, de oración cara a cara con Jesús. ¿Cuánto tiempo estás dedicando tú a recrearte con tu familia y con los tuyos? Parece que no estuviera hablando del Evangelio y estoy mostrando lo hermoso que tiene entre los judíos y tenía el Shabbat, el sábado. ¿Cuál es tu día de descanso en familia? ¿Cuál es tu domingo? ¿Cuál es el que pasas
con los tuyos, amándolos y cultivando tu relación con tus hijos, con tus nietos, con tus amigos, con tu familia y con tu Dios. Muy temprano desde mi ventana saludo al Dios de mis amaneceres. Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto como cada día de nuestra vida. Nadie me ha hecho mejor regalo. Solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti, Dios de mis amaneceres. Hoy te pido me des la gracia de siempre recordar que el amanecer de ayer ya no es mío, el de hoy voy a vivirlo, porque el de mañana no sé cómo será. Al comenzar el día, pienso en ti, Dios de mis amaneceres, que tu luz sea para todos motivos de amor y paz, para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres. Amén. Entonces, el sábado era algo precioso, creado para el hombre. Estaba tan finamente calculado que la familia iba a ser lo principal del hombre. Y el sábado estaba hecho para que el hombre pudiera descansar en los brazos de Dios. ¿Pero qué pasó? Problema de los seres humanos. Que lo que era para el hombre y para que el hombre disfrutara de su familia, de los suyos, del descanso y de Dios, lo volvieron una ley rígida los judíos en la época de Jesús y una ley por la cual cualquier cosita que se hiciera en sábado era pecado. Les pongo una de las leyes que había, por ejemplo, en el Qumran y que nos decía el padre Gustavo Baena, que si una mamá iba con su hijo en brazos y se le caía el niño un sábado, ella iba con su bebé, listo, dándole palmadita, y se le caía en sábado, no tenía derecho, y se le partía la cabeza, porque decía la ley así, se le partía la cabecita, no tenía derecho a recogerlo. Le tocaba esperar al lunes y hacer un niño nuevo. Es decir, llegaba a tal punto la crueldad. Lo que antes fue una ley preciosa, ahora era una ley rígida, que a una mamá con corazón de mamá, no le permitían dedicarse a recoger a su hijo y sanarlo. Eso es una aberración. Lo que antes era una ley preciosa, lo volvimos una aberración. Algo que aplasta al ser humano, algo que esclaviza al ser humano, algo que mata al ser humano. Y ahí es donde Jesús está escandalizado. Porque lo que está pasando aquí es que los pobres judíos, los pobres discípulos están muertos de hambre y simplemente están cogiendo unas espiguitas y comiéndoselas. Y resulta que salen los otros a decir que eso no se puede hacer porque es sábado. ¿Ustedes qué opinan? ¿No les parece absurdo? ¿Ustedes creen que Dios es así? Yo sé que no. Yo sé que ustedes, con todo lo que hemos aprendido en esta lección divina, en las Eucaristías, en su vida espiritual, en el sentir a Dios por dentro, que ustedes hacen todos los días a través de la oración, ustedes se dan cuenta que Dios piensa en ustedes, en su humanidad, en no aplastarlos, en no acabar con ustedes, sino al contrario, en darles vida, libertad, alas de libertad y hacerte profundamente feliz y profundamente santo. Él mismo te va cambiando por dentro. Haz lo mismo. Si Dios es así de grande, que toma al hombre y lo levanta, no hagas otra cosa sino relacionarte con Dios día a día y minuto tras minuto para que Él te vaya dando alas de libertad. Todo lo que sientas que es un Dios castigador, que me va a mandar para el infierno, espiritualidades raras donde te hablan de que todo es castigo divino, de que si te llega tal enfermedad o tal ruina económica es Dios que te la mandó, eso es mentira. No es verdad. Tú estás en las manos de Dios y de ahí no vas a salir. Enamórate de Dios, deja lo que te cree por dentro y no te vuelvas una persona temerosa y muerta de miedo permanentemente con Dios, porque a Dios no hay que tenerle miedo, sino estar profundamente
enamorado de Él. Dios te bendiga. Mi Jesús, Señor del sábado, mi Jesús que nos regalas el sábado y el domingo y el día del Señor para estar en familia, ayúdanos a valorar lo que un día nos regalaste, a cultivar las relaciones familiares de padres, de hijos, de hermanos, con ternura, a invertir todo el tiempo para amar a los que tú me regalaste. No permitas, Jesús, que me aleje de ti, que nadie se aleje de ti, y ese domingo, el día de la Eucaristía, sea un día precioso para cultivar la vida contigo, que nunca te tengamos miedo, que nunca nos inventemos que tú nos vas a mandar al infierno, que nos vas a castigar, que nos vas a mandar lo peor, que nunca te tengamos miedo ni pánico. Borra de nosotros eso, esos miedos, y enséñanos que eres un Dios de ternura y de paz. Dios te bendiga, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.